Volvimos rápido de la pausa y recordá, cuando veas esta imagen en la red social Facebook, en el muro de Lucha Extrema, es nuestro concurso para ganar pases VIP a nuestro lugar privilegiado del Vino Estadio Sudamericano. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil, seguir estos pasos y ahí vas a estar sentado cómodamente, como lo hace la familia Di Giovanni, mirando esta fecha de este tremendo torneo de lucha libre profesional. Aquí estamos a través de la pantalla de QM como todos los domingos a las 14. Momento de ir a la segunda lucha. Y aquí aparece... Charlie Fan. Uno de los debutantes. Uno de los que hizo su presentación en esta temporada. Y aquí está, sumando experiencia, sumando cariño. El rapidito, el de los movimientos impensados. Charlie Fan, sobre el cuadrilátero de lucha extrema. Una vez más. Estos acordes marcan la presencia de la única señorita presente en un torneo de lucha libre profesional televisado. Aquí está Stacy. Stacy. ¡Bum! Rodrigo García Rosendi es el árbitro de este combate, como es habitual. Haciendo la revisión que marca el reglamento con Stacy. Lo mismo hará con Charlie Fan, Rodrigo García Rosendi, árbitro internacional, encargado de dirigir la mayoría de los combates de este torneo de lucha extrema. Y aquí comienza la lucha. Charlie Fan versus Stacy Boom. Stacy Boom versus Charlie Fan. Y ahí empieza el primer movimiento de entrar en lucha. Con el paquetito Stacy, la cuenta rápida, quedan dos, sale Charlie Fan rápidamente. Abajo Stacy, están los omóplatos sobre la lona, dice que no, Rodrigo García Rosendi. Zaf Stacy, buen movimiento de Charlie. Momentos de estudio y nada de sutilezas, Stacy comienza. Lazo al cuello y repite la acción. Pisa en el hombro nuevamente. Catapulta y a la lona, cuenta Rosendi. En dos nuevamente sale Charlie Fan. Tiene que trabajar mucho más Stacy Boom si quiere llevarse una victoria ante Charlie Fan. Te recuerdo el Facebook de Lucha Extrema, allí todas las novedades, hay concurso VIP, podés pedir también las bicicletas de Lucha Extrema y toda la información de estos triunfos de luchadores. Y a la esquinera Stacy rápidamente encadena movimiento Charlie Fan. Primero como una invertida, fue abajo con el tackle.
Linda tijera que hay, Stacy. Golpeados ambos luchadores en este momento. Pareja la segunda lucha por ahora. Ahí fue Charlie. Con patada cruzada. Tiene que seguir trabajando Charlie Fan para llevarse la victoria. Conteo que no llega a tres. Barra Stacy. Va con la rodilla hacia la zona intercostal. De esquina a esquina va Charlie. ¡Wow! Linda cowboy de Stacy Bomb. Uno, dos. Continúa la lucha. El aliento para Charlie Fan, tibio para el momento. El tope de Stacy cae pesadamente Charlie Fan. Se lo nota sentido y golpeado en la zona del brazo derecho a la altura del hombro. Lindo movimiento de Charlie sorprendiendo a Stacy. Fue con un lazo invertido al cuello. Golpea en la cabeza. Desoga, soga, propone el cambio. Stacy arriba, Charlie. Y un movimiento que hace que Stacy esté nuevamente en la lona. No deslumbro, no veo una superioridad marcada para saber quién se puede llegar a quedar con la lucha. Uno. Sale Stacy. Ambos doloridos en la zona del brazo. Stacy en el codo, Charlie en el hombro. Veremos cómo afecta esta situación al desarrollo de la lucha. Nuevamente cambio de soga, soga, repite el tope, cae. Charlie Fan parece que se topó una pared, en este caso vestida de violeta. Y miren la fuerza de Stacy. Cómo levanta Charlie Fan y me parece que se viene al final. A girar Charlie y me parece que no hay más. Movimiento que sintió Charlie Fan. Se desprenden algunos aplausos desde las tribunas del microestadio sudamericano. ¿Qué va a ser? Stacy muy dolorido en el hombro derecho, Charlie Fan. Todo bajo la atenta mirada de Rodrigo García. No, Cindy. Le da tiempo a Stacy. Deja que se recupere Charlie. ¡Oh! ¡Señor! ¡Lindo cachetazo! ¡Toma, toma, 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 toma! No es recomendable pegarle cachetazos a las mujeres. Y eso acaba de experimentar Shardy. Ambos debajo del ring. Cae el mazazo a la espalda. Lo entierra contra el piso. A Charlie Fan. Conteo de protección de Rodrigo García. Que va en dos. ¿Qué va a hacer Stacy? Aplica potente suplex. Arriba del ring nuevamente Shardy, que esquiva y lazo al cuello de Stacy.
Ahora sí, Shardy Fan, arriba del ring, junto a Stacy, vamos una vez más. ¡Barre, Shardy! ¡Golpe en el estómago! ¡El codazo de Shardy! ¡Dos, llega, dos, todavía dura Stacy! Tiene energía todavía. La mujer de lucha extrema. Patea el estómago, Shardy Fan. Zafa de lo que iba a ser un DDT, Stacy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 70.000. Ahí tienen al sexo débil. Ganó, 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 ganó. Stacy Bell. Buena victoria de Stacy, demostrando que las mujeres quieren luchar. Más vigente que nunca. Stacy Bomb. Y así se retira Shardy Fan. Totalmente maltrecho. Se va Shardy. Y nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más Lucha, Lucha, Lucha Extrema en la pantalla de QM. ¿Qué es esto? ¿Qué es este sobre? Laboratorios clínicos del Dr. Titansky. Un análisis clínico. Antidoping positivo de Shardy Fan. Con razón este. Martita. Hola, sí, comunícame con las autoridades de lucha extrema. Sí, no, tenemos que hacer algo porque acá este Shardy Fan hizo una transgresión a las políticas de bienestar de... Ah, nosotros no tenemos esas políticas. Ah, tenés razón. Bueno, no, nada, nada, nada.